Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru y hoy quiero hablar sobre por qué Lost Ark es Pay to Win. Quiero hablar de este tema porque recientemente saqué yo un propio vídeo en el cual explicaba por qué yo no iba a jugar Lost Ark. Al final del vídeo explicaré un poco sobre quién soy y por qué hice ese vídeo, explícitamente. Y aparte de eso, también quiero aclarar que este vídeo que lancé se hizo súper viral, creció mucho más de lo que yo esperaba. Cogí un camino que no era simplemente porque en él comentaba que me parecía que era Pay to Win. No aclaré mucho y quiero aclararlo absolutamente todo. Y mucha gente se calentó más de lo necesario. Ese vídeo llegó como muy temprano a la discusión, me parece. Mi vídeo. ¿Por qué? Porque después de hacerlo, 2 o 3 días después, apareció el vídeo de Asmongold. Apareció la opinión de Joseph Safe Heist. Apareció la opinión de Koch Carnage. Apareció la opinión de Shokas, bien recientemente. Y vale, quiero traer un poco de claridad sobre este tema y cómo este debate ha mutado sobre si Lost Ark es Pay to Win a preguntarnos realmente qué es Pay to Win. Bien, así que vamos a documentar un poco el tema. Bien, lo primero es que Asmongold comienza con este vídeo también hablando sobre cómo está de acuerdo con Joseph Safe Heist sobre que el juego es Pay to Win y punto, ¿no? Él dice que no importa lo que digan, es Pay to Win. Él está muy cerrado en su idea. Sin embargo, no termina de explicar por qué en este vídeo. Y resulta que muestra las explicaciones de, por ejemplo, en este caso, Joseph Safe Heist, que la verdad lo hace bastante bien. Bien, lo hice por, como por este sitio en el cual Josh comienza a explicar un detalle importante para todo este debate. Y es que un juego es pay to win cuando tú puedes obtener una ventaja recurrente por otros jugadores invirtiendo. Bien, por ejemplo, una única cosa que tú puedas comprar dentro del juego que te dé ventaja, quizás no lo hace pay to win, ¿vale? Si es una única compra. Pero una compra recurrente hace que definitivamente puedas ir ampliando una brecha entre los jugadores y tú. Bien, entonces después de eso llegamos a Koch Carnage, que también explica un detalle importante en todo esto. Bien, y este detalle importante es este que está acá. Resulta que Koch Carnage abre el video de esta forma. Here we go. Let's Vamos do a this. hablar sobre Let's el get this tema. up from the start. Is Lost Ark pay to win? Yes. Sí, lo es. Pero Is Lost Ark pay to win? No. al mismo tiempo no lo es. And it's because of what I just said that you see a lot of discussion around this game. Y es justamente por eso que hay demasiado debate y demasiado problema y demasiado odio y demasiado de un poco de todo, ¿no? Nos hemos calentado mucho con el asunto y queremos entender o analizar por qué pensamos que Lost Ark es un pay to win o qué es lo que pasa con ser pay to win, ¿no? Y resulta que trae un debate importante a la mesa. Carnage explica que hay un enfoque PvP y un enfoque PvE. Bien. Y le pide a la gente del PvP que entienda un poco a la gente del PvE. Porque ciertamente, viendo un poco todo externo, desde un ámbito externo, analizando todos los videos, me doy cuenta de que hay demasiada gente a favor de la parte del PvP. Pero también existe mucho público a favor del PvE. Si tuviéramos que hablar de mayoría, en este momento yo podría decir que la mayoría de la gente está de acuerdo con la idea del PvP. ¿Vale? Sin embargo, también llega un vídeo importante de El Shokas, en el cual explica. Ok, creo que lo hace aquí, a ver. A mí no me importa mientras sean cosméticos y tal, o sea, no me molesta. Creo que lo explica por aquí. Le explica una parte, ¿vale? Voy a dejar todos estos videos aquí por la descripción, en los cuales él comparte también que el juego, en Lost Ark, el PvP, primero que nada, es irrelevante para el juego. Es bueno, es divertido, está interesante, tiene ranked, tiene arena. Vamos a calmarnos, por favor, cuidado. Pero es irrelevante para el juego. Y hay que entender que el PvE tiene su propio espacio competitivo. ¿Bien? Y caemos en la definición de vuelta de Koch Carnage que dice: ¿qué significa ventaja frente a otro jugador? ¿Existe una competición o nadie o alguna persona que no entienda por qué Lost Ark es pay to win? Entiende específicamente que también se compite en PvE, que llegar a tiempo o participar en una dungeon o ser elegido para que te llamen a una dungeon es relevante también para toda esta movida, para toda esta definición, para toda esta ventaja de un jugador sobre otro. ¿Te tomas esto en cuenta? Chocas explica en este vídeo justamente que desde su punto de vista, no solamente el pay to win debe ser recurrente, sino que debe darte una ventaja insalvable, ¿vale? Insalvable. Bien, esto quiere decir que realmente esta ventaja que tú recibes es casi inalcanzable por los otros jugadores, pero en Lost Ark todavía se puede alcanzar. El problema está en que la ventaja en Lost Ark se vuelve aún más salvaje con el tiempo, aunque todavía a día de hoy, en el día en el que estamos, 16 de febrero, no se vea. Bien, ¿y por qué no se ve?
Pues porque todavía no ha llegado el momento de que se pueda ver, porque en este momento aquí se hizo viral este otro vídeo, en el cual alguien ya explicó qué es lo que pasa una vez llegan al Endgame. Endgame que recién estamos empezando a ver en esta nueva región, en este nuevo lanzamiento de Lost Ark. Bien, meme que se hizo viral justamente por la cara de Asmongold cuando se enteró del tiempo de grindeo que lleva este juego. Bien, voy a hacer una aclaratoria acá, otro disclaimer importante. Este video que hizo este colega ruso, bien, creció demasiado, él llegó a 12.000 suscriptores ya de una vez. Acaba de sacar hoy mismo también otro vídeo específico explicando que cambiaron un par de cosas en los cálculos, pero que no es tanta la diferencia. Entonces, si alguien quiere debatir eso porque me va a decir, no, no, es que el ruso se equivocó en cosas porque cambiaron cosas para Europa. Las cambiaron, pero no tanto. Bien, y de hecho está también demostrado en otra parte del vídeo en la cual habla sobre cómo funciona todo este sistema, ¿no? Y lo tengo por acá también, en el vídeo específico en el cual habla sobre cómo funciona el desarrollo de un personaje, ¿vale? Dentro de Lost Ark. Y explica cómo el dinero hace que te saltes muchísimas de las etapas del juego. Y por eso hay que resaltar, el PvE importa. Y de hecho, el objetivo o la ruta de Lost Ark está muy marcada por el PvE. Prácticamente nada marcada por el PvP. Sí sé que vienen otros lanzamientos y sí sé que vienen otras funciones para Guild vs Guild y Islas PvP. Vamos a calmarnos porque eso es un arma de doble filo. Ya lo voy a mencionar, ¿vale? Pero entonces, con todo este dato, entramos también en otro detalle. El otro argumento que la gente comenta. Puede que eso sea verdad. Puede que el grindeo sea muy intenso y puede ser que te ahorres mucho tiempo. Pero no es pay to win porque igual puedo conseguirlo. Bien. Y justamente otra de las cosas que hizo este colega fue debatir ese argumento. El tema de puedes conseguirlo todo jugando. Vale. Y resulta que esto no es del todo cierto. Bien. ¿Por qué? Porque claro, puedes conseguirlo todo jugando. Y él da como ejemplo este que tenemos acá, que es el sistema que utilizamos entre tantos sistemas, porque Lost Ark, siendo un buen juego, cosa que también voy a aclarar al final del video, esto no es un ataque a Lost Ark. Lost Ark, siendo un buen juego, ¿vale? Tiene un montón de mecánicas interesantes que te mantienen interesado en jugar. Una de ellas es mejorar tu equipo, ¿bien? Sin pagar, resulta que toma de ejemplo uno de los objetos y es el Citrine Diamond, ¿vale? Este diamante de Citrine o Citrine Diamond, ¿vale? Resulta que es necesario para poder mejorar tu equipo. Entre tantas cosas, también te hace falta oro, te hace falta otros ítems, ¿vale? Pero solamente calculando todo en Citrine Diamonds, nos topamos con que puedes tardar hasta 2 años sacándolo todo. Porque necesitas 52.650 de estos diamantes. Necesitas un total de 385. Y sí, aún tomando, perdón, 385 semanales es lo que puedes sacar. Me equivoqué aquí, me acabo de flipar, perdón, aclaro. 52.650 es lo que necesitas para mejorar todo tu equipo. Y tú puedes sacar semanalmente 385. Y sí, está tomando en cuenta la cantidad que tú puedes sacar con tus alters. Porque resulta que los alters también pueden sacarte parte de estos Citrine Diamonds. Vale, por eso también tienes que jugar alters. Porque también tienes que grindear con ellos para poder apoyar a tu personaje principal. Bien, y eso está bien, tienes que hacer tus diarias. Buenísimo. Pero resulta de que todas las diarias, solamente estas que están marcadas en verde en el medio de la pantalla, son las únicas que se muestran al momento de poder compartir. Son las únicas que se pueden compartir dentro de la cuenta. Así que todo esto también es relevante para pensar en el grindeo y en la ventaja que tiene otro jugador que acaba de pagar sobre ti. Entonces, de nuevo, estos datos que está diciendo que toma 2 años llegar hasta donde quieres llegar, están sacados de la versión rusa y hay pequeños ajustes para la versión europea. No son tantos ajustes. No son tantos ajustes. Ya lo van a ver, ¿vale? Entonces, todo esto es relevante dentro del juego, ¿bien? ¿Por qué? Porque literalmente hay jugadores que poco a poco irán marcando más la brecha. Cada vez más y más la brecha. Y hay otro argumento también importante, que es diciendo una persona, pero yo puedo sacar oro y comprar en la tienda los mismos diamantes, no pasa nada, no es pay to win. Claro, lo que tú no sabes es que la misma persona que puede sacar esos diamantes con dinero, los puede vender por dinero y recibe oro también. Okay. Estamos hablando de un montón de beneficios en PvE. No estamos hablando solamente de equipo, estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de un montón de beneficios. Okay. Ciertamente todos se refieren finalmente al tiempo, pero son demasiados beneficios en PvE para un jugador. Eso lo hace pay to win, ¿vale? ¿Por qué? De nuevo, pay to fast, que es algo que mucha gente quiere defender en todo esto, es algo que hace referencia a simplemente pago por ir un poco más adelante.
pero no estás yendo un poco más adelante. Con el tiempo, las personas que pagan van a marcar de una forma, como definió el mismo Shokas, insalvable, inalcanzable, la diferencia entre un personaje y otro. ¿Bien? Y, por otro lado, aparte de que nunca los vas a alcanzar, esto es recurrente. Recurrentemente alguien va a poder hacerlo. Y también está todo el tema de, bueno, pero alguien va a poder pagar, pero no va a ser bueno jugando. Eso no lo sabes. Porque va a haber mucha gente que va a ser medianamente buena en el juego y también va a tener dinero. Y también va a haber gente que va a ser muy buena en el juego y también va a tener dinero. Entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta. ¿Bien? En todo esto, el debate principal está en que hay que recordar que no solamente se compite en PvP. Y que también es importante el PvE dentro de un juego. ¿Bien? El futuro de los ARK es maravilloso y le deseo muchísimo éxito. De verdad que sí. Le deseo mucho éxito a este juego. De hecho, vamos a dejarnos, a quedarnos con la cara de Shokas, no, de Asmogol, impactado con los 202 millones de años que tiene que dedicarle al juego para poder llegar al endgame, ¿vale? Pero más allá de eso, quiero aclarar que esto no es un insulto al juego. ¿Bien? Porque no lo es. Lo importante de todo este debate es que le ha vuelto a traer a la comunidad una pregunta importante. Y la pregunta no es ¿qué es Pay to Win? ¿Vale? Porque mucha gente cree que ya está definido en internet y tienes que buscarlo rápidamente. La definición de Pay to Win es poder pagar para conseguir una ventaja sobre otro jugador. La pregunta ahora es ¿realmente qué es una ventaja para ti? Posiblemente para ti una ventaja no sea que un jugador suba más rápido que tú porque te parece que con tiempo tú lo consigues. Automáticamente tú lo denominas como Pay to Fast. Pero ¿dónde está la línea? Y esto justamente lo comentó el Shokas, lo comentó Asmongold y lo comentaron muchos otros creadores de contenido. Bien, entonces, ¿es pay to win? Sí. Para muchas personas como yo, que nos dedicamos sobre todo al PvE, que por cierto, resalto de nuevo, es uno de los aspectos más importantes del juego. ¿Es pay to win? No. Para todos aquellos que quieren entrar únicamente en arenas. De hecho, según tengo entendido, puedes comenzar el juego, no tienes ni siquiera que llegar a 50 y automáticamente puedes comenzar a jugar arenas el resto de tu vida. Literalmente. Si te gusta eso, adelante. ¿Estoy atacando el juego por decir que es pay to win? No. No lo estoy atacando. El juego, para finalizar este video, es increíble. Lost Ark es increíblemente bueno. Bien, hice un video sobre por qué no lo iba a jugar, porque en el poco tiempo que tengo haciendo carrera en YouTube, mucha gente me vio por jugar New World. Y resulta que es el juego que me gusta y que quiero seguir jugando a pesar de los errores al que le estoy apostando. Sin embargo, como creador de contenido, como YouTuber y como alguien dedicado a los RPGs, no voy a dejar de crear contenido sobre otras cosas. No solo porque New World pueda vivir toda la vida o morir, sino por el mismo motivo por el cual Shokas no se quedó jugando WoW toda su vida. Bien. Porque uno crece más allá de un juego. Y actualmente el mercado no está para quedarte con una única cosa. Porque no te entretiene para toda la vida. Y los lanzamientos, y ahora se vive de lanzamientos. O sea, de nuevos juegos. O de nuevas temporadas. O nuevas mecánicas en un juego que ya jugaste. ¿Vale? Y voy a seguir haciendo muchas cosas. Así como hice con los ARK. Opinando y aclarando cosas sobre los RPGs. Como puede ser la definición y el debate sobre Pay to Win. O como puede ser también Elden Ring. Que es un juego al que le tengo muchas ganas. ¿Bien? Quizás esta última aclaratoria no aporta nada al debate, pero tuve muchos ataques personales de por medio y quería aclarar exactamente por qué digo lo que digo y quiero evitar, en la medida de lo posible, que nadie crea que este debate lo estoy aclarando o estoy creando este vídeo porque soy fan de New World y quiero que los ARK mueran, porque no es así, en absoluto. ¿Okay? Y de hecho, si les interesa, en mi último vídeo recomendé a dos creadores de contenido muy buenos para que aprendan y tengan guías y recomendaciones sobre los ARK y lo sigan disfrutando de un maravilloso lanzamiento. Porque estos dos creadores de contenido, uno de ellos es un colega y la otra persona es muy buena y se merecen ser vistos. ¿Okay? Así que nada, eso fue todo por el día de hoy. Si llegaste hasta el final y te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte y unirte a la comunidad. Aquí tenemos una costumbre, es que si llegas hasta el final, dejen un comentario hashtag TeamFinal. Y aparte de eso, pues nada, dale un me gusta, cuéntame tus comentarios, cuéntame qué te parece, cuéntame tu propia visión. ¿Qué crees de todo este debate? ¿Crees que estoy completamente equivocado? ¿Entiendes la visión del PvE versus PvP y aún así piensas que es pay to fast? ¿Entiendes cómo no es un ataque decir que un juego es pay to win? Venga, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias, hasta luego, chao.